Hola, mi nombre es Germán Casola, soy director del Centro Educativo Terapéutico Espacio. Estamos en la Plaza de San Andrés, a unas cuadras del CET, y en el día de la fecha vamos a hacer con los pacientes concurrentes que vienen al CET una entrega de trabajos que realizaron ellos conmemorando el Día del Animal. La idea de este trabajo es que los chicos puedan llevar a las veterinarias, los pet shops de la zona, trabajos que hicieron ellos agradeciendo el trabajo que hacen estas personas en el cuidado de los animales. Lo que tratamos con esto es de difundir valores que tienen que ver con el cuidado de los animales, que sirven también para que ellos puedan cuidar y respetar y aprender la diversidad y el respeto por la vida. También cuidar a sus propias mascotas, a sus propios animales, para poder reforzar la autoestima y poder reforzar el autovalimiento. Y también el hecho de que haya producciones artísticas que estén en las vidrieras, producciones hechas por ellos, que sirvan para que ellos vean que las producciones que hacen tienen un valor social. ¿Con qué frecuencia desarrollan este tipo de actividades? Tratamos de hacerlo con bastante frecuencia. Generalmente una vez por semana los chicos hacen alguna salida a la comunidad, ya sea venir a la plaza o estar trabajando en alguna cuestión en el barrio, recorriendo, aprendiendo a comprar en la feria del barrio, aprendiendo a tomar un colectivo, a tomar un tren. ¿Cómo puede colaborar el barrio, el comerciante, para la integración de los chicos con este tipo de problemáticas? Primero, aceptándolos, incluyéndolos, y el hecho de que ellos participen y salgan y ellos también aprendan cómo incluirse, hace que después esta actividad la puedan repetir con la familia. Cuando hacemos una actividad de esto también sirve de aprendizaje para el almacenero, el verdulero, porque aprende cómo conectarse con personas con discapacidad y qué cosas tiene que tener en cuenta en el momento de encontrarse con una persona que es diferente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karina y bueno, me encanta la visita de los chicos acá, que nos vengan a visitar, y la actividad que hacen es recreativa, la verdad que siempre nos visitan y siempre son bienvenidos. ¿Qué opinas de este tipo de actividades? No, buenísimo, para ellos es buenísima, la verdad que lo conozco al doctor, así que no, me encanta. Y me encantan los chicos y me encanta que vengan siempre. El año pasado para el Día del Animal también nos visitaron y la verdad que felices, nos encanta. No, gracias a ustedes por visitarnos, ¿eh? Hasta luego. Me parece interesante que los chicos se integren con los animales, ¿no?, para poder ayudarlos en su desarrollo. Los perritos para adoptar, ¿eh? Si estás buscando un animalito para llevarte a casa, qué mejor que encontrar uno, por ejemplo, como Capone, que es pequeño, tiene edad adulto, el contacto lo tenés ahí, la fotito, su mirada, su imagen. Mirá, Turé, es medianita, edad adulta, y ahí tenés el contacto también del refugio Palomar. Y Cleo, que es de San Martín, ahí tenés la fotito que enviaron a Amor Animal. Esta no es para adoptar, pero sí la hacen famosa hoy en Banda 3.0. Claro, obviamente. La bañaron, la pintaron, la maquillaron y acá está. Panchita es de Caseros y con lentes se hizo famosa también. Disciplinarios para niños y adolescentes con trastornos de espectro autista. Jornadas simples y dobles. Teléfono 4755-2384. ¿Pasa mucho tiempo fuera o vive en departamento? Dog Stuff es la alfombra sanitaria práctica y segura para tu mascota. Libre de olor y fácil de lavar. Dog Stuff. Encontralo en veterinarias y pet shop. No sun will shine in my day today.